Pues somos todos tuyos, Harry. Muy bien. ¿Nos sentamos? Por favor, está usted en su casa. ¿Los cuatro? ¿Los cuatro encima? Sí, o, tú manda, ¿eh? Podemos, ¿no? En postura de yo me quedo, yo prefiero quizás veros a los tres. Manu, de verdad, no yo cabemos. Prefiero ver, venga, verte perfecto, así. Perfecto, sí. Venga, va. Después de las bromas. ¿Alguna ahí postura en concreto? Yo me pongo al lado. Sentados así, no sé si se me verá. Frente a frente, con la pareja. Con la pareja. La pareja vale, ¿no? Vale, elige. Tú eres mi pareja. No, me gusta más Valeria que tú, sí. Harry. No es tan tren. Oye, pero yo me siento muy pequeña. Ya, pues verás tú ahora. No vea como la francesa. Harry, yo lo que no puedo hacer. Valeria lo hace perfecto, ¿verdad? Sí, porque mira, sí, yo bien. He hecho. ¿Qué dice? Wow. ¡Maravilla! ¡Qué malamente se tiene que dar la noche hoy! Harry, por favor, ahora sí. Me gustaría que aquí tuviéramos un ambiente digno para hacer Kundalini Yoga y somos todo tuyo. Te escuchamos. Muy bien. Mira. Primero es saludar, honrar a tu pareja. ¿Qué pasa ya? Haces así. Juntas esto en el pecho, mirando a los ojos de tu pareja y honrándola, te inclinas un poquito con los ojos abiertos y los dos decís, namaste. Muy bien. ¿Y aquí, no? Yo estoy notando ya algo. Y ahora lo próximo es aprender a mirar a los ojos de tu pareja. Por eso os acercáis un poquito más. Me gusta el tantra. Manu, me siento muy pequeña. Ay, que de lejos engaño, ¿eh? Después te ve a Manu venir, ¿y ahora qué quiere, miedo? Venga, vamos, por favor, te estoy honrando. Ya pones la mano derecha en chakra corazón, que tiene en el esternón. ¿Sabes dónde está el esternón? Sí, pero claro, te vas a quedar ahí, por favor. Que no sé de yoga y dónde está el esternón. También, eso Valeria, no es el corazón. El esternón. Ah, perdón, esternón. Perdón. No, ni tú sí, sabes. La mano plana. Oh, me gusta el mano. Yo sigo así. Nunca ya, que aquí el yogui es Harry, ¿vale? Tú también. Tú también pones tu mano en su corazón. Y la mano izquierda encima de su mano, de tu propia mano, así. Y oh, nunca he estado tan cerca de Manu. ¿Lo notas? Sí. Tengo el corazón. He estado en la India mucho tiempo. Harry. Y aquí os relajáis durante un minuto mirando los ojos. Eso es complicadísimo. Respirando. Manu no sabe respirar. Relajarme, luego no me sale. Harry, que estamos en la tele, supongamos que llevamos un minuto. Estamos sudando. Estamos en meditación. Está de espalda. Tú estás notando lo que yo siento por ti, ¿no? Está demasiado vestido. Dice, mete ahí mano. Arzú, apaga. Es lo que vamos a liar. Harry, ¿qué más hacemos? ¿Cómo lo llevas? Yo estoy estupendo, ¿eh? ¿Bien? Yo estoy loco ya por lo de las 8 horas. Yo estoy preparado. Muy bien. Pones palma con palma. Así. Oh, qué manos. Y siente a tu pareja. Intenta sentirla. Intenta sentir su interior. Y ahora contrae tu suelo pélvico. ¿Sabes qué es el periné? Lo tengo de parqué, de tarima. Por favor, no me gusta que me aplaudan cuando contraigo mi suelo pélvico. Es una costumbre, me lo voy. Lo estoy contrayendo y esto es muy desagradable que te, muy me mire. Pues los dos, contraéis. ¿Tú estás contrayendo? ¿Tú estás haciendo cositas también? ¿El qué? Lo del suelo pélvico. Contrae el suelo pélvico. ¿Qué agarra? Ejercicios de Kegel. Sí.
¿De Kegel? A través del perine. Yo si lo estoy haciendo. Yo lo llamo hacer ráfaga. Si yo lo estoy haciendo para hacer una cría. Una cría o lo que venga la sana. La cría es cerrar todos sus orificios. Que venga sana, lo que venga. Yo estoy contrayendo, sí, la... Yo tengo agujetas en el perine. Suelo. Lo llevo un rato ahí dando, ¿vale? El perine y nadie se da cuenta, pero yo sí. Esto activa mucho tu energía sexual. No hay que tirar nada. Y además la sublima también, la transmuta hacia arriba. Empieza a concentrarte tu pareja, mirar a los ojos, intentar ver lo divino, lo más divino que hay en la otra persona. Todo, mi hermano. Todo. Y el divino, todo. Muy bien. ¿Ves la diosa que hay en ella? Que si no veo. Yo sigo contrayendo... Dale, dale, sí, los dos contrayendo. Y por mí no te apure, ¿eh? Yo estoy contrayendo el periné, ¿eh? Eso es muy bueno. Yo la tibia, yo la tibia. Va, y os enseño otra cosita más. Lo último, nosotros vamos a seguir, nos vamos a despedir, pero la última cosa, Ari. ¿Sí? No, dime. Pues os tenéis que tumbar los dos, claro, en la cama. Ahora soy yo lo que es el tantra, amigos. Señores, nosotros seguimos, vamos a seguir con esto del tantra. Vale, ven para acá, vente con tu mano, ¿sí? Vente con tu mano. Nosotros nos vamos a ir, nos vemos la semana que viene. Mateo, tú ve cogiendo aquí hasta que quieran meter la gala del público de Jesús Vigorra, que es lo que viene ahora. Jesús, que era un fenómeno, pero tú estás presentando la gala y yo... Harry, tú me dices, ¿qué es lo que...? ¿Ahora es cuando me desnudo? ¿Sí? ¿Quieres desnudarte? Que si quiero desnudarme, desde que... Mira. No, ¿qué hacemos ahora, tumbado? Mira, ella se tumba también hacia ella. Ay, me gusta el rollito este. Dios. Vente para adentro, Marina. ¿Qué haremos? Marina, vente para adentro, que vamos a hacer lo que es un tantra guarrón. Tantra, gente, es mejón. Claro, muy bien. Mire, pones... ¿Nota la kundalini? ¿Nota la kundalini? ¿Eh? ¿Cómo estoy de kundalini? Es que... Dile a esta gente cómo estoy de kundalini. Dile a esta gente cómo estoy de kundalini. Manu. ¿Qué más? No, Jarida es no, el que sale. Noto tu tibia. Noto mi tibia, pues verá cómo, verá. Y vosotros una barbaridad. Mira, tú, Mateo, tienes que tomar...